recibir al Señor. Palabra del Señor. Señor, reconozco delante de ti, Señor, que separado de ti nada puedo
hacer. Así es que hoy, Dios mío, me declaro, Señor, un instrumento en tus manos, pero que, Dios amado, voy a hacer una bendición en tu nombre para esta gente, tu pueblo, tu iglesia redimida y adquirida a precio de sangre. Atamos todas las obras contrarias a tu palabra y declaramos la presencia de Dios en tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale, ¿cuánto cuesta ser bendición? Pregúntele, ¿cuánto cuesta ser bendición? ¿Ok? Ocupe su lugar, sonríe al que está a su lado, aproveche en este momento, relájese, estire sus pies, estire sus manos, nada más no estire su mano. Vamos a hablar lo que es la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Está listo? ¿Está listo? Es que digo que si está listo, para que llame, para que se despierte, es que el que está durmiendo. A veces hay hermanos que dicen, hermano, siento mucho la paz del Señor cuando usted predica, que hasta me duermo. Digo, wow, Dios, no me uses de esa manera. Ok. Le decía que es una bendición vernos hoy en esta preciosa hora. Para mí es una bendición y es un placer seguir compartiendo la palabra y ver que la iglesia está creciendo y ver que esto me enseña que los líderes están trabajando y que los pastores tienen una iglesia preciosa que Dios ha puesto en sus manos y que tienen hombros para empujarlos y para sacarlos adelante en el nombre maravilloso de Jesús. Juan nos habla y nos enseña de esta manera y dice: en verdad te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Número uno, Juan nos enseña y nos dice que para llegar al propósito que Dios quiere que lleguemos, tenemos que saber qué es lo que somos nosotros. Dígale al que está a su lado, yo soy trigo. Esto nos habla de identidad. Si tú no sabes quién eres, no vas a llegar a las grandes cosas de Dios. Porque lo primero que debes de aprender es a descubrir quién eres. Si yo no sé que soy un hijo de Dios, entonces no voy a hacer las grandes cosas que Dios quiere que yo haga. Porque cuando nosotros no sabemos lo que somos, lo único que somos en la tierra somos ovnis, objetos no identificados. Pero Dios, desde el momento en que nos ha salvado, nos ha dado una identidad. Y la Biblia dice que el enemigo de nuestras almas vino a matar. Lo primero que el enemigo quiere hacer es matar tu identidad. Porque cuando a veces nosotros pensamos o pensamos que viene primero a robar tantas cosas, lo que quiere primero es robar tu identidad. Él quiere luchar de muchas y diferentes maneras para que tú no entiendas o no comprendas quién eres en Dios. Hace poco estábamos hablando en la oficina con había un problema familiar muy fuerte y había una muchachita en la congregación de las emo y yo le preguntaba, hija, ¿por qué tú eres? Y yo le decía, porque tú tienes problemas, porque tú tienes situaciones difíciles, porque hay situaciones difíciles en tu casa, en tu familia, en tus padres. Y ella me decía, aparte, pero la verdad yo soy, porque es la moda. Entonces yo le dije, entonces lo que te trae identidad a ti es la moda. Si hoy la moda cambia, tú cambias. Si mañana la moda cambia, tú cambias. Quiere decir que tú no sabes lo que tú eres. Y qué triste es no saber lo que nosotros somos.
Entonces, dice, si el grano de trigo primero, tú debes de saber como padre quién eres en la casa. Tú debes de saber que eres un sacerdote. No eres un cura, eres un sacerdote.
fuerte aplauso a este René Guerreras. ¿Sabes por qué el diablo tiembla? El diablo tiembla cuando tú empiezas a creer lo que Dios dice que tú eres. Es por eso que viene muchas veces y te dice: no, hombre, si tú no sirves para nada. No, hombre, si tú ya estás viejo. Mira, 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 pastor, yo me imagino el diablito diciéndole a aquel hombre llamado Abraham: si tú ya estás viejito. Y a Sara, y tú te reíste. Y Sara y Abraham dijeron: mira, diablo, serás, fuiste la mano derecha de Dios, pero mira, si Dios me dijo que me va a bendecir y que soy grande en Dios, yo seguiré siendo grande en Dios. Pero es que no tienes un hijo, es que el tener o no tener un hijo no me da grandeza. Lo que me da grandeza es creer lo que Dios dice que yo soy. Yo no tengo un hijo, pero eso no me da grandeza. Yo he orado por mucha gente de aquí que no podía tener hijos y tiene hijos. Y ahora por gente de milagros aquí tiene sus milagros. ¿Cuántos han recibido milagros cuando hemos venido a orar por ustedes? Hace 15 días estuve en un lugar con un pastor que espiritualmente es hijo mío. Tiene 5 iglesias ese hombre. Hace 8 años se salvó en el ministerio. Dios le trajo una palabra, caminó en esa palabra. Y en esa misma noche vinieron dos mujeres estériles y decían: oh, pero yo no puedo tener familia. Y a poco ya les iba a decir: ay, pues yo tampoco. ¡No! ¿Saben por qué yo le dije? Venga, que yo oro y Dios le hace el milagro. ¿Saben por qué? Porque yo sé lo que soy en Dios. Y cuando yo aprendí lo que soy en Dios, descubrí la grandeza del potencial de Dios y creí que tengo la facultad de, en el nombre de Jesús, hacer milagros. Imagínense. El enemigo lo que quiere es impedir que tú te veas como Dios te ve. Por eso él viene a robar. Él quiere robarte tu identidad. ¿No crees que te va a venir a robar el dinero? No. Sabes que primero te roba tu identidad. Porque si te roba tu identidad, tú vas a trabajar, yo soy un burro, y siempre vas a estar ganando 1,000 pesos a la semana o a la quincena. Porque la identidad se la ha cedido al enemigo. Y porque tú dices que eres un burro, no sabes que son 1,000 pesos. Pero cuando tú aprendes y cuando tú entiendes lo que tú eres en Dios, vas creciendo, vas subiendo de puesto, vas subiendo la economía, vas subiendo de puesto, vas subiendo la economía. Porque has descubierto lo que tú eres, y cuando descubres lo que tú eres, descubres la grandeza y el potencial que hay en ti. Cuando descubres lo que hay en ti, empiezas a desarrollarlo y eso empieza a engrandecer el nombre del Señor. Y en engrandecer el nombre del Señor, al que honra a Dios, Dios le honra. Es por eso que José era un hombre que lo entendió, que lo comprendió. Muchos dijeron: es que José, tú estás loco. ¿Y saben qué hicieron? Quisieron robarle su identidad metiéndole un pozo. ¿Cuántos se sienten en un pozo en esta preciosa hora? ¿Cuántos en esta hora piensan que son grandes en Dios y creen que son grandes en Dios? Pero ¿cuántas veces el enemigo ha venido a ponerle una cáscara de plátano por ahí para que se resbale y caiga el pozo? En el pozo de que habla David, en el pozo de la desesperación. Y ahí en el pozo de la desesperación, ya en la desesperación, empieza a llorar y ese pozo empieza a hacerse el lodo cenagoso y empieza la situación difícil. Así que va a aquel hombre que un día dijo: yo soy trigo. Dijeron: no te creemos, no, yo soy grande, no creemos. Y la envidia y todo eso que había en los hermanos de José lo llevaron a meterlo a un pozo. Pero ¿sabe qué? Aún José en el pozo dijo: ¡eh! Y por ahí yo escucho a sus hermanos: ¿qué pasó, José?
aunque estoy en el pozo, sigo siendo trigo. Aunque estoy en el pozo, sigo siendo trigo. Mira, en el pozo no quita la identidad de lo que yo soy. David, sí es cierto, estaba desesperado, estaba angustiado. David lo hablaba y lo expresaba, abría su corazón delante de Dios, pero no dejaba de ser trigo. A lo mejor usted está desesperado, angustiado o afligido, pero no deje de ser trigo, por favor. Y dije, no, hombre, este tremendo el pozo no le detuvo, porque este fue como Jesús. Jesús nunca dejó de ser trigo. La tumba no lo detuvo. Y dijeron, vamos a venderlo. ¿Y sabe qué? Si el trigo es buen trigo, en cualquier tierra va a producir. Lo sacaron de la tierra buena y lo llevaron a Egipto y dijeron, aquí se va a morir este trigo. ¿Y sabe qué? Empezó a trabajar, empezó a servir desde abajo. Y se veía el fruto desde abajo. Escuche bien, cuando el hombre no pierde su identidad, aunque sea el barrendero, siempre se va a ver el buen fruto. Pero es que yo quiero estar al lado del jefe para que le vea la excelencia del trabajo. No, la excelencia del trabajo se ve desde abajo. Y ahí estaba José. ¿Cómo se llaman las cosas con la que quitan el polvo? El plumero. A lo mejor se echó un caldo de gallina y no hizo una pluma. Oye, y a lo mejor otros habían limpiado lo que José había limpiado, pero a la manera que José lo había limpiado, nadie lo había limpiado. Muchos habían barrido el palacio, pero cuando José lo barrió, la manera de barrer de José marcó la diferencia, porque José era trigo. A lo mejor muchos trabajan en la misma computadora que tú trabajas, pero cuando tú eres trigo, aunque estén haciendo lo mismo, tú marcas la diferencia por la excelencia. ¿Sabes por qué? Porque tú no pierdes la identidad de tu trabajo. Y de primero arriba te va a ver el jefe. Y va a decir, ¿cómo se llama ese? Se llama Pancho Panteras. ¡Ah, ese Pancho Panteras! Y hoy, de seguro va a decir el de arriba, de seguro que es el de Luyo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que me? Porque los aleluyos siempre marcan la diferencia. Oye, tráemelo para acá, me sirve. ¿Qué está haciendo allá? Pero es que jefe, usted me dijo, sí, te dije, pero nunca había visto que otros hicieran lo que él hace. Porque lo que él hace marca la diferencia. Digo, amigo, como varón, levanta tu mano, varón, como esposo. Digo, yo como esposo y como trigo soy llamado a marcar la diferencia. No, lo digo muy apenas, ¿verdad? A ver, hijos, levante la mano las pepitas y los pepitos jóvenes. Levanten su mano a los jóvenes. Hasta está levantando. Ah, hermano, está bien, te damos chance. Levanten su mano también. El cabo de compromiso lo va a hacer con el Señor. Diga conmigo esto. Soy trigo. Y soy lo que Dios dice que soy. Aunque nadie me crea, lo seguiré siendo. Y creceré donde estoy, porque fui llamado para crecer y para ser grande en el nombre de Jesús. ¿Usted cree eso sobre sus hijos? Ok.
Dice, de cierto, dice, Jesús habla, en verdad. Y luego una vez dice, en verdad. Jesús es la verdad, la esencia de la verdad. Y luego dice, les voy a decir esto, que si el grano de trigo, grano de trigo, y luego dice, el secreto, que si el grano de trigo, ¿qué dice? No cae. ¿En dónde? En tierra. Jesús tuvo que caer a tierra como un grano de trigo. ¿Y qué tuvo que hacer? Morir. Si nosotros queremos llegar a cumplir los propósitos de Dios y a ver las grandes cosas de Dios, lo primero, cuídate. Tú eres trigo, no pierdas tu identidad y todo lo que yo te digo. Ok, ¿estás de acuerdo? Número dos, tienes que caer a tierra. Tienes que aterrizar. Porque el trigo en el aire no sirve para nada, por muy bueno que sea. El trigo necesita una cosa que se llama tierra. Diga conmigo, tierra, tierra, pero no tierra y libertad, tierra. Porque el trigo y la tierra es el complemento que Dios va a usar. Acuérdese que Dios desató una palabra a la tierra. ¿Y qué le dijo a la tierra? Produce. La tierra tiene la naturaleza de producir siempre y cuando haya una semilla en ella. Y la tierra es algo semejante a lo del reino, que cuando nosotros como trigo caemos en el reino, vamos a morir a muchas cosas. Pero ¿sabe qué es lo más